Miriam y nos va a dar a conocer sobre una actividad muy bonita y estoy con dos representantes a postulantes autoridades infantiles, Marito y... Pero primero vamos a dar paso a Miriam para que nos comente. Se acerca el Día del Niño y momento de renovar también lo que ha sido la directiva de nuestras autoridades infantiles. Bienvenida, secretaria. Muy buenos días. Bueno, sí, estamos ya así como lo pueden ver con el registro, ¿no?, de todos nuestros niños que se han postulado, que se están postulando de los diferentes barrios, distritos, área rural tenemos también, bueno, personas, niños con discapacidad. Bueno, vamos a estar en la mañana, ellos van a trabajar, van a hacer mesas de trabajo con diferentes propuestas para poder trabajar en lo posterior, como lo hicieron, ¿no?, la directiva, el consejo saliente. Bueno, se va a elegir el alcalde o alcaldesita y concejalitos, ¿no? La elección va a ser el día de hoy y, bueno, su posesión el 12 de abril va a ser posesionados por nuestro alcalde municipal, doctor Johnny Torres. Voy a hablar con Cristian, es uno de los capos que ha venido muy tempranito y se va a postular. Cristian, en caso de ser autoridad electa, ¿qué va a ser tu primera tarea para en favor de los niños? Pues mi primera tarea que estoy pensando en hacer, mi primera ley, sería de que yo, una cosa que a mí me gusta es la programación, hago robot, y lo que quisiera es que en las compus de las escuelas se instalen programas como Code, Monkey, Scratch, etcétera, etcétera, y los niños aprendan a cómo programar así. Ahí está. Tengo también a otro capo, Marito, que nos va a dar precisamente otras palabras. Marito, en caso de que tú seas electo, ¿cuál va a ser tu primera tarea? Bienvenido, te vemos hace mucho tiempo. Mi tarea primeramente sería mejorar la educación en las personas con discapacidades o personas que están pasando por momentos dificultosos. Y también mejorar en la unidad educativa con diferentes actividades mejorar en que todas las actividades se realicen con mucha organización y mucha planificación. Capo Marito, tengo también otros dos representantes, voy a empezar con las damas, me voy a cruzar. Nena querida, ¿de dónde vienes? Son, recordemos, cerca de 50 postulantes en nuestra provincia que van a disputar el cargo precisamente de autoridades infantiles. ¿De dónde vienes? Preséntate y ¿cuál sería tu primera tarea como autoridad electa? Mi nombre es Luz Alejandra Flores Ortega, vengo en representación de la unidad educativa La Pintada Provincia Cercado y mi dirección a Patucay, ya. Luz, se puso un poquito nerviosa Luz, no hay problema, a nosotros todavía nos sigue pasando, a Rodrigo le pasa todos los días, se pone nervioso. Campeón, tu nombre y qué es lo que harías si fueses autoridad electa. Buenos días, mi nombre es Santiago Vila Fernández, represento al Colegio de Bolivia y mi primera tarea sería arreglar la infraestructura en colegios, por ejemplo los baños, poner más salud, o sea más puntos de donde los niños se puedan lavar las manos para desinfectarse contra el COVID-19, hacer infraestructura, faltan mesas en algunos colegios, repintar la fachada, todo eso haría. ¿Ha escuchado, Rodrigo, amigos televidentes, las sugerencias que acaban de dar nuestros postulantes? El cuidado a la salud, la inclusión, la refacción de unidades educativas, por sobre todo la integración, el tema tecnológico que tanto nos falta. Aquí está, ese es el futuro de nuestro país, con sugerencias reales, con sugerencias realmente importantes. Secretaria, ya para despedirnos, el día de hoy, en la tarde, ya podríamos tener nuevas autoridades municipales. Así es, yo hasta el mediodía ya vamos a tener, ¿no?, a nuestro alcalde o alcaldesa y concejalitos. Y bueno, como decía, la posesión va a ser por nuestro alcalde municipal para el Día del Niño, el 12 de abril en Salón Rojo. Ahí está Rodrigo, Selma, Liliana. Si tienen alguna consulta, caso contrario, les dejo con los campeones, ya nuestras futuras autoridades municipales infantiles.